Muy buenas gente, yo soy Lucas y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en una nueva serie que tenéis un montón de ganas de hacer, pero muchísimas, muchísimas ganas de hacer, que es la serie del mundial. Aprovechando que ya subí el nuevo parche del mundial, del PES, dije, ¿por qué no? Vamos a darle. Así que bueno, vamos a darle gente, vamos a darle. Acá está todo, obviamente yo voy con Argentina. Obvio. Pero bueno, vamos a ver, están todos los grupos tal cual armados del mundial. Salvo, bueno, los clasificados que puse: Escocia, Costa Rica y Perú. Los únicos tres que faltan. Aún para ver, ¿no? Pero bueno, vamos a darle gente. Vamos, ok, está todo bien. Está todo puesto en dificultad máxima. Con lesiones, fatigas, todo. Todo puesto como para darle. Bien, formaciones. De momento está bien esta. Messi, Julián Álvarez, no pone María. Porque Álvarez me gusta más de cosas. Vamos a poner con Lautaro. Von Foyt, Otamendi, Montiel, Cuti. O sea, esta va a ser nuestra formación en Libu, Romero, Otamendi en el medio, Montiel de un lado, Tagliafico del otro. Paredes, sí. De Paul, McAllister. Aunque parar un 4-3-3 normal. Y arriba Messi, Di María y Lautaro. De hecho, vamos a hacer eso mejor. Vamos a armar el 4-3 de toda la vida. Y que De Paul quede en medio. De Paul, McAllister de un lado y Paredes del otro. Vamos a ir con eso, gente. Vamos a darle. Oh, esperen. Esperen que no nos genere el archivo. Dios. Este otro que yo estoy jugando aparte. Bueno, en el 17 es nuestro archivo. Así que, segundito que paso el programito por acá para que no moleste. Y vamos a darle, a ver contra quién nos toca realmente. Bueno, México, nada que ver, pero bueno. Vamos contra México. ¿Está todo bien? 4-3-3 de toda la vida. México va con 8, Vázquez, Araujo, doble Araujo. Gallardo, Romo, Herrera, Guardado, Corona, Antuna y Raúl Jiménez. Vamos a ver. Así que bueno, voy a ir trayendo de un partidito, lo más probable que sea. Como para ir viendo fase de grupos. Bueno, ver hasta dónde llegamos, veremos a salir campeones. Veremos gente salir campeones con Argentina. Vamos Messi. Así que bueno, vamos a ver. Vamos con la intro. Buenas noches, el partido de esta noche está a punto de empezar. Okay, está aquí, vamos, para comentarlo conmigo, oh, Iñaki Cano. Fiel. Gracias, Juan Carlos. He estado estudiando a estos dos equipos. También, ¿y el equipo que será? ¿El enano? Bueno, no es el enano en sí, pero vemos que después primero, no, tampoco podéis meter inicial. Muchos cambios. El primer México. Partido del grupo, seguro que es el más importante porque siempre es esencial empezar con buen pie. Esto está a punto está de la formación, empezar, gente de Argentina. Ambos equipos irán claramente a ver. Por la victoria. Vamos, Qatar es nuestra, gente. Vamos. Ok. El árbitro. Y vamos a darle, gran gente. Gran ambiente al empezar el partido. La tensión, vamos, en el campo y los Messi. Gritos de ánimo de los hinchas. Para el Cuti. Para Ota. Veamos McAllister. Qué tipo de partido harán estos dos equipos. Ok. Mantiene el balón en una magnífica posición ofensiva. ¿Podrá encontrar hueco? No. Ay, me la gano. Se fue al suelo, pero para el árbitro no fue. Pero bueno, vamos. Pongo en 5 minutos porque si no se hace muy largo. La verdad, se hace se muy mete largo. Más en campo contrario. Bien, y no, prefiero que no. 5 minutitos, está bien. De Paul para Paredes. Se la Paredes devuelve. Para De Paul. Uy, ahí perdieron la posesión. Además que el PES 6 es como el clásico que me gusta de toda la vida. Y llegó tarde el balón. Falta. Relaxing. El primer partido minutos transcurridos del primer tiempo. Bueno, la vida real sería el segundo. McAllister con la cara de Messi, pero bueno. Se mete María en el área. Ojo. No lo toquen el fideo acá. En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador. Falta, aunque no estoy seguro si fue o no dentro del área. No, no fue penal. No. Pero ahí tenemos una falta peligrosa. Hay cuatro hombres en la barrera. A ver, ¿pueden intentar? Puede que coja efecto. No, el portero la atrapa. Le agarra el Memos. Ok.
De Paul sale Tagliafico. Corre con el al balón piso hacia el lado muy derecho. Buena, Tagliafico. Se lo quitó con habilidad. Sí, no hay. Paredes. Raúl. Otamendi. Bien, De Paul, bien, bien, bien. Le arrebató el balón, bien defendido. No. Se equivoca Otamendi. Chocaron ahí adelante. Ahora, ojo. Buena ocasión. Bien. Demostró sus buenas Messi. Cualidades defensivas. Se lo demasiado dejaron. Evidente. Va Di María. No me lo toquen al fideo. Paso el fideo. Necesitan sí, sí, enviar sí, sí. un buen centro. ¿Tirará puerta? Bueno, nada, nada. Seguir intentando. McAllister. Encontró un compañero. Ah, está en offside. Se hallaba por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando fuera de juego. Tiene que hacerlo mejor. Bien, nos lleva Messi. Uf, se lo quitó con mucha decisión. Bien, Lautaro. Ahí, se adueñó de la pelota. Bien, McAllister. Ah, lo maté, mal. Estaba en un buen sitio para cortarlo. Mucha igualdad en el primer tiempo y parece que todo va a seguir igual, al menos hasta el descanso. De Paul. De Paul para Otamendi. Y a trabajar la última, gente. A ver. Ángel. Se va Di María. Está en posesión del balón por el lado izquierdo. Frena. Muy buena. Posibilidad de centrar. Pero el fideo. El despeje fue hacia él. Y está en la portería. Di María al arco como viene. Eso pudo haberle la costado línea, caro al portero, pero su defensa no quiso arriesgar y despejó. Di María. Ay, casi Di María. Oh, bien, 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 bien. Hey. Ataca Argentina. Ataca, ataca. La idea real, esto sería un paseo, pero bueno. Terminaron los primeros 45 minutos y los equipos se van camino de los vestuarios. Iñaki, tu opinión sobre este primer tiempo. El entrenador estará muy enfadado porque su equipo no, no se pudo ganar todavía, pero nos queda un tiempo más. Con el tiro de Messi ahí que saca Memo. Y esta de Di María ahí. Esperemos que este no sea el resultado final, pero en el por poco no llega el Lautaro. Así que bueno, no ha habido muchas jugadas, pero bueno, vamos al segundo tiempo. Capaz que mete un par de cambios. Vamos a ver, de hecho, vamos a ver cómo están los jugadores. La gráfica está un poquito cansada y Messi, que no ha corrido mucho, pero bueno, Messi ya. Empezó la tiene segunda sus años, mitad. ¿No? Los entrenadores habrán tenido tiempo de charlar vamos con sus jugadores en el descanso. Vamos a ver cómo reaccionan. Okay. No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios. Saquen, muchachos, saquen. Vamos. Messi viniendo más. Para bien, vamos, entiendo. De Paul. Recibe no llega un pase. Messi. La empieza teniendo México nomás. De Paul parece el piso. Que se decidirá por centrar. No fue falta. Digo. Otro disparo atajado para el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero hay bueno, tener ¿qué cuidado, muchachos. Este porque México nos puede complicar. Bien, De Paul. Oh, tranqui. Vamos a empezar. Dase las paredes. Paredes se la pasa a Messi. Messi a De Paul. Uff, se quedó De Paul. No importa, no importa. Nada, nada. Le quitó el balón. Ahí también. Estuvo no, también. Listo para cortar. Ahí, el pase. Dibu. Dibu. Mano a mano con el portero. Dibu. Uy, el chico le erró. La intención era buena, pero el tiro salió desviado a la derecha. Le sigue le erró por Dios. Bueno, creo que la defensa tiene mucha culpa. Le dejaron sí disparar sin marcar. Esa fue mala de la defensa, gente. No importa. Vamos, De Paul, paredes. Va. El enano. Va Messi. Se mete Messi. En el área Messi. Se frena. La puerta. Se frena Messi. ¡Hay peligro! ¡No! ¡Uy, ese tiro parece rozar por fuera el travesaño! Casi, casi. Si decides hacerlo todo tú solito, tienes que acabarlo bien. Cerca del enano. Se nos acaba el tiempo, gente. Creo que nos quedan un par más de jugadas. Ay, paredes que no llega. De Paul que la roba muy bien, De Paul. Otamendi. El gráfico. Ángel. Di María. Solo quedan 15 minutos de partido. Le pasa. Se lo pasamos a Messi. Y Messi que hace magia. Necesitan enviar un buen va Messi. Centro. El balón salió. Saque de puerta. Vamos a meter un par de cambios a ver si llegamos. A ver, el gráfico nada más. Va a entrar González. Messi está muertísimo, pero lo tengo que dejar. Va a entrar Lanzini. No, Ángel Correa.
¿no? Confiar en eso. Esos dos cambios. El entrenador hará aquí dos cambios. Vamos. Como están empatados, este cambio buscará que el equipo tenga mayor pegada en ataque. Si no, bueno, un empate para la primera fecha no está mal. Lo importante es no perder, pero por lo menos uno hay que ganar. Arabia Saudita le tendríamos que ganar fácil. Uy, McAllister, cerca. Mantener la posesión. A ver, creo que nos queda una o dos jugadas. Si logramos sacarla, ¿no? Bien, Montiel, muy bien, muy bien. Buena defensa. Ángel. Sigue el empate a cero y solo quedan 5 minutos para el final. Ojo, uff, cerca, cerca, cerca. Creo que nos queda una más, ¿eh? Una más. De Paul, sácala. La vendí. Messi, vos estás muerto, así que no vas a correr. Oportunidad. Lleva el Lautaro. Encontrará sitio para no hay nadie disparar. Del otro lado. Di María. Va sí. Ahí estaba de el Paul. Defensa. No. Le estoy mal y no llegó de Paul a darle. Para. Nah, ya está, gente. No empató. La estuvimos cerca. Bueno, vamos a hacerme ver el repaso de. Lo tuvimos ahí, gente, lo último. No llegó el Lautaro. No, casi. Pero bueno. Empate contra México, bien. Tenemos que haber ganado, pero bueno, no importa. Vamos a repasar rápido los resultados de cómo han ido. A ver, Senegal empata con Qatar. Holanda le gana a Ecuador. Inglaterra 2-0 a Estados Unidos. Irán y Escocia empatan. Nosotros con México empatamos. Polonia le gana 1-0 nomás a Arabia Saudita. Así que, ojo. Francia 3-0 a Túnez. Dinamarca 1-1 con Perú. España-Japón 2-2. Alemania le gana 2-1 a Costa Rica, ojo. Y España empata con Japón. Bélgica empata con Marruecos, ojo. Croacia le gana a Canadá. Brasil pierde con Serbia. Suiza le gana a Camerún 3-2. Portugal pierde con Corea del Sur. Y Uruguay le gana 3-0 a Ghana. Resultado random. Pero bueno, nada, gente. Vamos a ver. Hay que ganar. Hay que ganar porque si no se nos complica. El próximo partido es contra... programa. Nos toca contra Arabia Saudita. Este partido tenemos que ganar sí o sí. Y definimos con Polonia quién pasa primero, básicamente. Suponiendo que Polonia le gana a México. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse, comenten en la caja de comentarios. Y nos vemos próximamente en un próximo partido, gente, de la fase de grupos de este Mundial de Qatar 2022 en PES 2006. Sin más que decir, gente, nos vemos en la próxima. Un video va a estar recomendado del canal y otro que te recomiende el algoritmo de YouTube. Así que nada, nos vemos en la próxima, gente. Chau, chau.